Bueno. Decíamos que Ian Hutchinson había vuelto y parece que ha vuelto, pero para quedarse. Segundo TT en este 2015 para Ian Hutchinson. Impresionante la carrera mano a mano con Michael Dunlop, que quería demostrar que él aquí aún sigue siendo el rey. La primera vuelta desde parado de Dunlop ha sido brutal. Se ha quedado a segundos del récord de Bruce Anstey. Y bueno, ha sido una carrera muy completa. El podium se ha cerrado al final por milésimas entre Hillier y el ganador del tercer puesto, que ha sido Lee Johnston. Y nosotros, me voy a poner así, Peter Hickman, segundo año, top 5. No os perdáis el reportaje, que lo explicamos todo. Bueno, la carrera de Superstock empezó con un dominio abrumador de Michael Dunlop, que sobre la BMW que tenía del año pasado consiguió marcar una primera vuelta saliendo desde parado a 131 millas por hora. Hachi y Guy Martin le seguían de cerca, pero todo parecía indicar que el de Balimony que quería marcar territorio y que no iba a dejar escapar esta carrera. Todo esto cambió con el repostaje al final de la segunda vuelta. No sé qué pasó en el equipo de Michael Dunlop, pero no estuvo muy acertado y perdió un tiempo precioso del que se aprovechó Hutchinson, que parecía ya que empezaba a remontar al final de la segunda. Otra víctima del pit stop fue Guy Martin, al que se le incendió la moto, eso sí, sin que hubiera ningún herido y pudiendo volver a pista después de haber perdido demasiado tiempo y ya relegado a un puesto lejos de las posiciones principales que daban acceso al podio. Hachi decidió en el pit stop cambiar su neumático trasero y a partir de ese momento, pues bueno, empezó a volar sobre el mountain course. Una buena prueba de eso fueron los 10 segundacos que le metió a Michael Dunlop, al mismísimo Michael Dunlop, en la tercera vuelta. James Hillier se consolidaba en la tercera posición, ya que Michael Dunlop lo había cazado en la carretera, y Hillier, pues bueno, muy listo, se conformaba con seguir la rueda porque sabía que Michael llevaba un buen ritmo y así evitaba que otros pilotos que rodaban solos detrás de él le arrebataran ese preciado puesto. De todas formas, por detrás la gente apretaba, sobre todo Lee Johnston y Peter Hickman, que recortaban las distancias, y bueno, el top 5 de Hickey se estaba tornando en realidad. En la última vuelta, Hachi nos volvió a sorprender a todos, llevando la diferencia respecto a Michael Dunlop hasta los 17 segundos. Pedazo de TT el que está haciendo este año Ian Hutchinson, ya que hace tan solo 2 meses, y el que diga lo contrario miente, no figuraba en ninguna de las apuestas de los entendidos. Con la victoria de Hachi en el saco y con Michael Dunlop en tierra de nadie y el segundo asegurado, solo faltaba saber quién iba a subir al último escalón del podium. Todos, absolutamente todos, pensábamos que sería James Hillier, pero una última vuelta, no sé cómo decirlo, estratosférica de Lee Johnston, muy cerca de las 131 millas por hora, le dio su primer podium en un TT, en una categoría que a priori no es la suya, porque él es más de Super Twin y de 600. Bueno, atención, porque la diferencia final con Hillier por el tercer puesto fue solo de 0,270 segundos, es decir, 2 décimas. Uf, brutal. Como dijo Johnston en la rueda de prensa, lo siento James, pero tú ya tienes muchos podiums y tienes que compartir. Buah, después de 240 kilómetros a tope, perder el podium por 2 décimas es brutal. Bueno, carrera increíble, duelo a muerte entre dos buenos amigos, donde la bala de Bingley y Ian Hutchinson demostró que es el piloto más en forma de este TT 2015. Décimo TT ganado para él, igualando a Giacomo Agostini y a Bruce Anstey. En cuanto a los nuestros, ¿qué más podemos decir de Hickman? Top 5 para él, que podría haber sido perfectamente un podium si no se hubiera quedado sin gasolina en los últimos kilómetros. Al final de la tercera vuelta le había comido 6 segundos a Johnston y empezó la cuarta a tan solo 2 segundos del piloto de Ulster. Aún así, este top 5 sabe a gloria, ya que era nuestro objetivo, y ahora solo falta esperar al señor TT para saber si por fin se podrá superar la barrera de las 130 millas por hora. Recordamos que la mejor vuelta de ayer de Hickman fue de 129,9 y nada, está ahí al caer.
Paul Shoesmith parece que empieza a despejarse de todo lo acontecido durante la primera semana con la muerte de Frank, y ayer pudo conseguir su primera réplica de bronce, logrando una media de 120,3 millas por hora y colocándose en 28º lugar. La verdad que muy bien para él, que es un habitual de las réplicas de bronce y ya tardaba demasiado en conseguir su primera. En lo que respecta a Marco Pagani, las sensaciones son muy buenas. Yo le veo pasar por los sitios clave y veo que apunta maneras. El problema es que ayer tuvo que abandonar en el pit stop, ya que tenía algún problema con los frenos y no quiso arriesgar su seguridad. Eso es bueno porque además de ser buen piloto, tiene la cabeza bien amueblada. En los entrenos de la tarde consiguió un super tiempo y se desquitó de la carrera de super stock, ya que rebasó la barrera de las 120 millas por hora y además sobrado porque hizo 121,1, o sea que brutal para él, estaba eufórico. No lo dijo en la entrevista que le hice posteriormente, pero estaba muy contento porque había sido capaz de doblar, de adelantar a las Norton, a Cameron Donald, a las Bimota, y bueno, recordemos que es su primera participación en un TT. Sin duda alguna, oiremos hablar de Marco en las próximas ediciones del TT, estoy segurísimo. Esto es todo por hoy, mucho gas, moteros, nos vemos mañana porque mañana hay mucho más. It was fast. Yeah, it was a really good race today in the Superstar race on the Lee Hardy Racing Briggs Equipment UK BMW bike. The BMW worked really, really, really good. Straight from the off, I actually did my fastest lap on lap one. So from a standing start, 129.1 straight off, and then 129.9 on lap two. So really good. Boys did a mega job in the pit stop. Pit stop went through really quickly and really smooth. And then cracking on lap three and lap four, really, really strong. Very, very close to a podium in the end. I didn't actually know that at the time because I don't have any pit boards or anything. I just keep riding as I do and see where I end up at the end. So unfortunately, we did just run out of fuel coming up onto the start line at the end, and I lost, I don't know, 16 seconds, something like that at the end. But we didn't lose a position, we just lost time compared to the leaders and the podium. But hey, it's really, really happy with the result. And I just want to say a massive thank you to all the sponsors and fans and all the supporters out there. You're all mega. Thank you very much. Ciao ragazzi, oggi è martedì 9 giugno, c'è stata la gara della Stock 1000 e purtroppo ho dovuto ritirarmi durante il primo pit stop. Abbiamo riscontrato un'anomalia nell'impianto frenante, avevo la leva del freno che diventava spugnosa e ho preferito, per la mia sicurezza innanzitutto, controllare bene cosa fosse successo. Abbiamo avuto così tempo per controllare tutto e cambiare olio dei freni, pastiglie e quant'altro. Siamo fatti trovare pronti per l'unico giro di qualifica buono per la Senior TT che si terrà venerdì. Nelle prime tre frenate ho rodato i freni, poi ho spinto e sono riuscito a tenere il mio best lap di questi primi 10 giorni, pari a 121.530 miglia orarie a 195 km orari di media in 18 minuti e 37 secondi. Sono molto contento perché è stato fatto da fermo questo tempo, senza prendere rischi, solo con costanti miglioramenti alla moto e con una buona confidenza con le gomme slick Metzler. Mi sento fiducioso per poter migliorare ancora, abbiamo ancora un paio di giri di prova e poi tutto pronto per la Senior di venerdì, che concluderà questo TT 2015.